Hello, 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 how are you? Good morning, dear children and dear parents. Welcome back to our English class. In this case, we are going to work in class activity and we are going to develop a memory game. The idea is that you can review the topic for this week, that is clothes and weather. So, we have here the memory game we have been doing before this game, but the idea that I tell you is that the children can remember the vocabulary, some vocabulary that we have been working at class. So, let's start. Muy buenos días, niños. Muy buenos días, papitos. Espero se encuentren súper fine. El día de hoy vamos a hacer un juego, vamos a desarrollar la actividad de clase, que es un juego de memorias, como un concéntrese. Ya lo hemos hecho anteriormente con algunos otros temas. Sin embargo, pues la idea es que los niños recuerden y realicen este juego. Pues relacionado con nuestra temática de esta semana, que es Weather and Clouds. Entonces, así que comencemos. Recuerden, papitos, que no se debe enviar evidencia de esta actividad, ya que esta semana hay tarea. Entonces, la tarea, más adelante, después de este video, sigue la explicación de la tarea. Entonces, estar muy, 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 muy atentos. La explicación también va a estar en Fidias, pero en el video voy a hacer otras recomendaciones que es muy importante que las vean. No siendo más, let's start. Comencemos. Entonces, debemos hacerle clic en el link que está en the Describing Box, en la caja de descripción, o si no, en el. En el Fidias Message, en el comunicado de Fidias, donde encontrarán pues el link para entrar. También no se les olvide que necesitan Flash. Y si lo necesitan activar, acá en esta parte les va a aparecer una ventanita donde les va a preguntar que si dan permiso a Flash de funcionar. Entonces le dan que aceptar y ahí ya les carga el juego. En caso de que no les cargue y no les aparezca la pregunta, deben entrar acá los tres punticos en configuración. Y ahí creo que en seguridad les da la opción de entrar y de mirar eso. ¿Listo? Entonces, no siendo más, comencemos el juego. Les voy a ayudar con las cuatro primeras. Van a ver algunas prendas que no hemos visto. Pero pues la idea no es tanto que se las aprendan como tal, sino que las reconozcan y sepan cuál va en cada una de en cada uno de los climas. ¿Listo? Entonces, pues esa es la idea que se tiene con las actividades en clase y también que lo repasen, o sea, como que vayan identificando cada una y sobre todo a qué clima pertenece. Entonces, comencemos. Sunglasses. Sunglasses. Sweater. Sweater. No hacen match. Boots. Boots. Scarf. Scarf. Mittens. Mittens. Sunny. Sunny. Sunglasses. Sunglasses. Umbrella. 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 Muy bien. Scarf. Scarf. Raincoat. Raincoat. Scarf. 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 Muy bien. Excelente. Sunny. Yay. Sunny. Mittens. Mittens. Sweater. 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 Muy bien. Sweater and sweater. Sunny. 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 Listo. Entonces, de esta forma, deben realizar cada una de ellas. Recuerden que les da el sonido. Entonces, lo que pasa es que aquí donde estoy no escucho porque tengo conectado el micrófono. Sin embargo, ya cuando ustedes vean el video y yo lo vea,
debe sonar. Si no suena, en su juego sí va a sonar, entonces para que estén muy atentos de escuchar las palabras. No sería nada más por hoy. Espero que descansen, have rest, disfruten su fin de semana. God bless you and see you later, alligator. Okay, babysaurus and dear parents, today I'm going to explain you the homework for this week. The English homework, yay! Okay, the idea is that you record a video, but I'm going to explain you in Spanish, okay? Bueno, niños, bueno, papitos, espero se encuentren super fun, hayan disfrutado de las clases de esta semana de inglés. Y les voy a explicar la tarea que tenemos para esta semana. ¿Listo? Debemos tener en cuenta, recuerden, la tarea dura una semana abierta en tareas, botón tareas, que lo pueden encontrar. Academia, aula y también deben buscarlo por preschool. ¿Listo? Porque si ustedes a veces son primer, high school o elementary, no les va a aparecer las tareas de preschool. Así como cositas importantes, eso deben subirlo por el botón de tareas. Recuerden el video. Bueno, la idea es que realicen un video, como les dije ahorita, sobre familia y casa, partes de la casa. Para family, vamos a presentar los miembros de la familia con que vivimos. ¿Listo? Entonces, en el video nos vamos a presentar. Good morning o good afternoon. My name is Miss Cindy. I am a girl. O sea, que soy un boy. No, a girl. ¿Listo? Solamente esas dos cositas. Y van a presentar. This is my family. Para la presentación de la familia deben usar la estructura. He is, cuando es boy o es man, cuando es un hombre o un niño. She is, cuando es una niña o una mujer. ¿Listo? She is my mommy. He is my brother. He is my grandpa. ¿Listo? Solo con los miembros que vivamos. O si tienen también una foto, puedes mostrar la foto y que los niños vayan presentando cada uno de los miembros de su familia. Para el tema de casa, vamos a presentar cinco partes de nuestra casa. Vamos a ir a tomarle, pueden tomarle una foto y que el niño la presente, o también pueden ir al lugar, como yo hice la presentación de My House, ir a cada lugar y it is the bedroom. It is the bedroom. ¿Listo? Para esto, esto también es como un repaso. Podemos hacer que los niños que tuvieron alguna dificultad en la evaluación, tuvieron alguna confusión con algunas partes de la casa, trabajen esas partes de la casa para que ellos mismos se den cuenta qué parte es y la identifiquen más rápido y más fácil para ellos. El video pues tratar que no sea tan largo para que lo puedan subir a Fidias. Si lo pueden subir a YouTube y me envían el link, también está perfecto. Como les quede fácil a ustedes. Toda la información de la tarea va a estar en el comunicados y también en tareas. Entonces no sería nada más por hoy. Espero que tengan un muy feliz fin de semana. Que descansen mucho, 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 mucho y lleguen recargados el día lunes. See you later, alligator. Bye, bye.